Hola, jo sóc en Marc, presento la Letícia Rodríguez. Ella és una artista visual, il·lustradora, i és bateria d'un grup que es diuen Meconio. Són un grup de dos noies, guitarra-bateria. Ella toca amb micròfon Madonna, una dada que em va sorprendre. Tot i que tenim amics en comú, jo no la coneixia, l'he conegut aquest any, però sobretot el primer moment que la vaig veure el recordaré perquè va ser un concert que va fer Meconio, que va ser la primera vegada que les vaig veure, que va ser al Centre Ocupat Los Bloques, era un Lady Fest, i com les 5 o 6 primeres files tot eren noies, dones, cantant, cridant i saltant. I va ser realment un concert brutal. De fet, podríem dir que va ser un concert coñonudo. I dic coñonudo perquè és el títol de la intervenció de la Leti. Així que, endavant, un aplaudiment. Sembrar. Era una excusa. No hace falta que perdamos el tiempo. Nuestro tiempo, inenarrable. Y aunque es sabio escuchar lo que dicen, hay que tomar decisiones propias y actuar, situarse en el centro. Mágica, salvaje, abierta, de corazón, con sencillez. Nunca creí que yo fuese melómana. Mis manos se multiplicaban. Traté de capear la situación. Nunca más volví. Me creció solito el clítoris. Decidí acercarme a su mesa y despejar mis dudas. No conseguí ordenar mis ideas. Yo soy un auténtico desconocido. El tiempo pasó. La cultura es una hembra misteriosa, generosa. Come con los ojos, las hendiduras de la boca. La cultura es admiración. La cultura es compartirse. Perezosa en la flor. Cierra los ojos, dibujando sueño. Pocas veces me había entusiasmado tanto. Unos instantes siempre en presente. Juega por completo. Todo es posible en este mundo. Irme de este mundo quisiera. Los pliegues de las manos, las arrugas del alma, heridas abiertas, era un fracaso. ¿Qué retengo? Guardaagujas. De las elegantes terrazas me encantaba observar ese mundillo multicolor y fascinante, integrado de sofisticados holgazanes internacionales. En estos tiempos complejos, ininterrumpidamente. Lo demás no sobra, aunque sean papeles firmados por el hombre más importante del mundo, la reina de las putas, más salvaje y brutal. Amor. Prosigue su obra, con fatiga, desde el otro lado, al revés, inclasificable, percutiva. Una tarde me invitó a ir allí. Solo me faltaban unos fanáticos religiosos que me estropearan la velada. Señor bendito, oh Señor bendito, dolorosa. Su canción acusó un ligero quiebro. Solo yo me di 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, compre globos, 5 minutos. Desde aquella noche no volví a tener pesadillas. Poco tiempo más tarde mi madre se cayó de una escalera. Un día les escuché pelear, del dicho al hecho. Sentada en la butaca, mis lámparas, té. Los errores del principio los irás corrigiendo después. En un momento dado, busqué instintivamente las cejas, pelos del sobaco, todo real y en carne viva. Mujeres como nosotras. ¡Sí, señora! ¡Ay, señora! Un tesoro. Dar es recibir. Si lo ignoras, mueres lentamente.
Me encontraba en Damasco, hacía calor. La luna se reflejaba en sus aguas, pareciendo un hilo de plata. En la esquina más vulgar brillan las ideas. El arte está en la calle. Después de la cena, llegaron las canciones en corro. Ignora el reino más superficial del estatus y de las finanzas, de las carnes y los manjares. De momento, estoy satisfecha con la vida que llevo. ¿Qué más puedo pedir? La calidez de unos leños ardiendo en la hoguera, unas copas de buen coñac. Vulva. Si no esto, no se bajará y tú seguirás asustada. En la cima de la montaña, más alta, y en las cloacas. El único crimen que hay, el único, es desperdiciarse. Que yo.